Esposa mía, ¿ya lista? ¿Esposa? ¿Por qué te sorprendes? ¿No eres mi esposa, acaso? La verdad no lo puedo creer. ¿Sabes? Llegué a pensar que jamás pasaría. Y ya lo logramos. ¿Crees que al fin todo se acabó? No, no ha acabado. Apenas empieza. Es nuestra oportunidad de ser felices. Erkut. El señor Ali quiere decirte algo. ¿Es urgente? Nosotros ya estábamos por irnos. Pues me alegra mucho haberla encontrado, señora Gonca. Nuestro cargamento no pudo pasar la aduana. ¿Qué? ¿Y cuál es la razón? No se preocupe. Es solo que falta su firma en un documento. Y sin ese requisito no lo dejarán pasar. He estado tan ocupada que debo haberlo olvidado. ¿Qué tal si ya nos hubiéramos ido? ¿Tiene una idea de lo que cuestan esos transportes por día? Eso no puede pasar inadvertido. Tienen que estar más atentos. Tranquila, amor. Tiene razón. Si es usted tan amable de firmar ahora el documento, yo iré a entregarlo. El daño ya está hecho. Ya se perdió todo un día. Cuando regresemos de la luna de miel, te dejaré a cargo de todo. Ya me voy. Que tengan buen viaje. Erkut, están descuidando el trabajo. ¿Y qué haces tú? ¿Por qué perdiste el control? ¿No te dejé a cargo? Si no puedes con el trabajo, déjalo. En fin, ¿ya está listo el auto? Está listo. Adelante. Que tengan buen viaje. Gracias. Tengan cuidado, ¿sí? Y tú cuida de la casa. ¿Y Basil dónde está? Fue a llevar a algunos de los invitados. ¿Y quién va a conducir el auto? Pues... sí, claro. No, él no lo hará. ¿Cómo va a conducir ahora cuando está tan cansado? Solo van al aeropuerto. Es una exageración. Ni mi esposo ni yo queremos conducir ahora. ¿Ya lo comprendiste? Claro que entendí, Gonca. Entonces vamos. ¿A dónde? Tú vas a conducir el auto. Yo no soy el conductor de nadie, ¿entiendes? Erkut, ¿qué te pasa? ¿Cuál crees que va a ser tu función con nosotros? Si quieres, puedes ser el conductor de Serdar. El señor Negdet no me contrató como conductor, señora Gonca. Negdet ya no está en la finca. Estamos yo y el señor Serdar. ¿En verdad? En verdad. Yo soy la señora de la casa. Y él es mi esposo. Así que ten cuidado con tu actitud. ¿Y si no tengo cuidado, qué? Escúchame bien, Erkut. Más vale que te alinees a la nueva autoridad. O la puerta siempre está abierta. Puedes salir por ella.